varias oportunidades hablamos en nuestro programa sobre las sociedades offshore, sobre las guaridas fiscales y cómo operan vinculadas al lavado de dinero y la evasión. Hoy vamos a compartir con ustedes fragmentos de diálogos que la doctora Alessandra Minicelli mantuvo con diferentes personalidades. Por ejemplo, con Darío Martínez, el diputado que denunció al presidente Mauricio Macri. Eduardo Valdés, político, comunicador y ex embajador en el Vaticano, y con el doctor Ricardo Nissen, con quien ya comenzamos para conocer la operatoria de las sociedades offshore y sus perjuicios a la nación y a la sociedad en general. El tema de la offshore no es nada más que un fraude fiscal y un tema de lavado de dinero, es mucho más que eso. Cualquier persona que tiene plata utiliza la offshore para realizar cualquier negocio, de, 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 cualquier negocio turbio y nada transparente, en donde la opacidad es total. El marido que quiere defraudar a la mujer y pone los bienes eh, como, eh, en, en épocas que se va divorciando, pone los bienes a nombre de, de, de una, una sociedad fantasma, offshore, de una empresa fantasma, y el día de mañana, cuando dividen el patrimonio, resulta que el marido no tenía nada, porque estaba a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Pasó Vamos también a... ahora, ¿no? Que saltó escándalo. Pasa, yo como... No solamente no me eso, sino que hay personas, padres que al no poder desheredar a sus hijos, porque para desheredar claro, a sus no. hijos hay que tener unas causas que son taxativas y muy graves, hacen una sociedad en Panamá y le donan la, eh, las acciones de las empresas, no. de los cuales... Eh, en los hechos está violando a la legítima y de heredad a aquellos hijos que no, este, a quien no quiere que sean sus herederos, o por lo menos pretende eh, reducir al mínimo las expectativas que, herenciales que tenían. Pero también en el derecho concursal para fabricar concursos eh, falsos, Pasamiento, en el derecho O sea, se utilizó en la década del 90 absolutamente para todo, por supuesto para ocultar bienes. Esto de directores ocasionales que estamos escuchando, que es como una defensa que ha surgido a partir de reconocer también que, bueno, el presidente de la nación concretamente tiene una sociedad offshore. ¿Qué, qué significa? No, no existe, no existe esa categoría en las. No existe esa categoría eh, de, de directores en la ley 19.5 de sociedades comerciales. Un, se, una vez este, se hablaba de los famosos directores de asiento, que eran cuando lo nombraban un escritor o a un militar en la época de, en la, época de la dictadura, para que desde el directorio pudiera tener influencias en, en favor de esa empresa. Pero el director ocasional no existe. Uno no puede nombrar el, 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 todos los directores son ocasionales porque la ley de sociedades prevé que su mandato pueda ser como ¿no? máximo tres sí. años. Uh -huh. Pero eso que es un director ocasional, ¿qué significa? Y no sé, yo significa... Bueno, que alguna vez fue director por tres años y después dejó de serlo. Pero no resiste el menor análisis, no resiste el menor de los análisis, y mucho menos frente a las nuevas declaraciones que ha hecho el presidente cuando dijo que tiene fondos en, en, en Bahamas. En Bahamas, y teóricamente transferidos también no, desde esa sociedad, ¿no? Por supuesto. O sea, un riesgo terrible. Y tampoco significa nada en términos de la prohibición legal de que exista esa sociedad en la Argentina de declararlos en las declaraciones juradas patrimoniales. El efecto jurídico de eso. Dali, es... no existe persona que quiera constituir un offshore, pero no existe y es cero la posibilidad sí. de que constituya una sociedad offshore en un paraíso fiscal y luego las declare. Porque es contrario a la naturaleza de las cosas. Si yo voy, normalmente voy y constituyo una sociedad en Bahamas o en, o en cualquier paraíso fiscal, normalmente era en así las Islas Vígenes Británicas sí, o en Uruguay. O en, también, en Delaware claro. igual, ¿no? O en Delaware, en Delaware. hasta el 2011. Sí. Vengo a la Argentina y a nombre de una sociedad ficticia realizo un negocio. O puede ser, como en el caso este que está ventilándose, en el de Competition, que el negocio es en Brasil, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero todo se ha, y eso se hace para olvidar las normas de la Argentina y de Brasil. Entonces, que yo vaya, ahora si yo tengo un negocio en Brasil, le escribo en Brasil y declaro en Brasil, o me instalo como sucursal en Brasil, pero que yo vaya a un paraíso fiscal donde tengo un tratamiento fiscal que es absolutamente privilegiado. Y yo diga... Que de la declare para que luego me lo investiguen y te estoy realizando toda la actividad en la Argentina, es un absoluto contrasentido y, como te dije, contrario a la naturaleza de las cosas. Nadie, y no he conocido nunca un offshore que tenga un fin lícito, nunca he tenido o he conocido, y he conocido miles a través de la profesión de abogado o mis dos mi, mi años en inspección de justicia, nunca he conocido un offshore que no haya engañado a alguien, que no haya tenido víctimas, que haya sido neutra, ni neutra, Lali. Si yo quiero operar en cualquier parte del mundo, me inscribo en el país donde voy a operar. Porque ahí es donde voy a tener que rendir cuentas sobre mis obligaciones tributarias también. Claro. Con relación a la explotación. Pero si yo voy a un paraíso fiscal para ir a otro país o venir a la Argentina, como es el 90% de los casos, o el 99% de los casos, estoy defraudando cuanto menos al fisco. Claro. Y no solamente hay una defraudación al fisco, siempre hay más defraudaciones. ¿eh? Uh -huh. Ricardo, una pregunta que nos quedó pendiente es eh, esto esta explosión que hubo en el momento de que saltaron los Panama Papers y se detectó que efectivamente el presidente de la Nación eh, tenía eh, sociedades offshore y demás. Cuando muchos salieron a plantear la legitimidad ¿no? de, de esto, incluso. Eh, desde la oficina anticorrupción para arriba y para abajo hubo voces que se pronunciaron eh, en torno a, a que sí que eran legítimas cuando claramente sabemos que hay una prohibición legal. El argumento primero que salió era que no eran legítimas y si contrataron una serie de fiscalistas sí. que se fueron a todos los programas de televisión diciendo que era legítimo. A mí me preocupó muchísimo el tema porque era retrotaranos antes de mi gestión. En mi, durante mi gestión no se discutía si una offshore era legítima o ilegítima. Se partía de la base que era ilegítima. Lo que se discutía era si Vos podías, vos y yo, por ejemplo, ir a Inglaterra a hacer una sociedad en Londres para explotar un campo en la Argentina. Uh -huh. Esa fue la discusión de mi época. Y se llegó a la conclusión de que no, que la registración local, mercantil local, es para que todos los locales, ciudadanos argentinos, sepan quiénes están trabajando. Y se llegó a la conclusión de que no. Y ahora, cuando Macri sale, cuando sale el tema de los Panama Papers el 4 de abril, lo que se discute es que nos retrocedemos miles de años. ¿Son legítimas? ¿Qué, ¿Qué significa? Que yo puedo ir por cualquier parte del mundo coleccionando sociedades. Tengo tres de las Islas Virgen, dos de la Isla de Niue, tres de Gibraltar, cuatro de la Isla de Man, cinco de, de, de Delaware. ¿Cómo es la historia? Eh, y encima que me digan que es improductiva. O sea, yo voy a comprar una sociedad que va a ser improductiva y que nunca trabajó. Eso es lo que a mí me llamó. El, ¿Cómo bajó el nivel de discusión okay. o sostener que son, eh, eh, que son legítimas como un instrumento de financiamiento cualquiera? Es una burla, es una, es una burla. No, están prohibidas en la Argentina por el artículo 124, por la resolución 2 y 3 de, del 2015 de la inspección de justicia, 2005, 2005. mantenidas por la resolución del 2015 de la inspección de justicia. Claro. Eh, o sea, no, no tiene no argumento. Por eso es el ejemplo que te dije yo. No, no hay ninguna ley que diga que un hombre no puede entrar con un revólver en la mano en un banco, pero es ilegítimo. Pero es ilegítimo. Pero es claro. ilegítimo. claro, es ilegítimo. Y lo mismo pasa con Asofiol, porque a, la, a mucha gente le asusta el crimen de callejero, el arrebato, el asalto, el, el delito de sangre pero a la clase de dirigentes argentinas el delito económico le importa poco. Le importa poco defraudar, le importa poco la defraudación fiscal a través de sociedades offshore o crear, eh, defraudar al trabajador sacando al inmueble donde funciona la sociedad y poniéndolo en la sociedad offshore, mientras tanto la sociedad sigue produciendo en ese mismo local que ya no está a nombre de los anteriores socios, uno no, uno no ve esa indignación en la ciudadanía cuando esos hechos se producen. Pero esos hechos son gravísimos porque dejan a la gente en la calle y la gente que está en la calle, hay veces que no encuentra solución para seguir viviendo, entonces recorre al delito. Y a mí me parece tan este, lamentable que el delincuente empresario no tenga la misma, el mismo tratamiento o la misma repulsa social que el delincuente que, de, 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 de delito de sangre. Claro. No, y aparte, porque la consecuencia del delito económico es justamente el. Subdesarrollo, es la desarrollo. falta de crecimiento del país, y la falta lo que de, se llama país, decir, la falta la de soberanía. De... Claro, todas esas cosas, claro. Claro. Eduardo Valdés es político, comunicador y ex embajador en el Vaticano. Y es además uno de los hombres que más conoce el pensamiento del Papa Francisco. Con él dialogó la doctora Minichelli sobre el capitalismo salvaje, las burbujas financieras, las sociedades offshore y sobre el rol que el Papa Francisco ante estas realidades asigna al empresariado en el mundo. Esto fue lo que nos dijo. El modelo capitalista en el mundo cambió. Ya ahora están los tentáculos del poder, que son los lobbies financieros internacionales, con lo cual no es que tenga un empresario que se llama Eduardo Valdés, yo voy y le digo a Eduardo Valdés que se equivoca en esto, 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 o que su comunidad necesita tal cosa. Son todos fondos de inversión que no tienen cara. Sí, o sea, si nosotros estamos a favor de una economía con rostro humano, también tenemos que estar a favor de un equilibrio donde la centralidad sea el hombre. El mercado que tenga cara, que no sea solo lobby financiero uh -huh. y la preservación de la naturaleza. Sí, claro. Porque hoy, antes el empresario tenía hasta vergüenza pública y por eso hacía un montón de acciones con los que se vinculaba desde otro lugar con la sociedad, que mejoraba las condiciones de vida de su, de su personalidad. Y hoy son contados con los dedos de la mano, porque atrás de... Esas empresas, hay fondos, hay... Pero es que aparte... El sistema financiero internacional. El tema de las burbujas financieras, ah. ¿no? Que revientan los sistemas políticos de todo el mundo. Porque yo vengo de Europa, de haber estado embajador hasta diciembre, y te digo la verdad, con angustia, vi cómo se reventó el sistema político griego en sí, aras de claro. la burbuja financiera, claro. el sistema político español en aras de la burbuja financiera, el sistema político portugués... Los franceses están ahí con un, con, 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 con un Le Pen o un lepenismo que está creciendo ante el descontento porque el sistema europeo es el que, que es el que ha preservado la paz, porque no ha habido entre los que fundaron la Unión Europea nunca más guerras como fueron la Segunda Guerra Mundial, o sea, sobre todo entre Francia y Alemania, que era el motivo por el cual se arma la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea, pero hoy no les da satisfacción para una mejor vida. Y entonces están buscando soluciones locales de la mano más de neofascismos. ¿no? Uh -huh. Fíjate en Italia, uh -huh. acaba de ganar la intendencia de la ciudad de Roma y la intendencia de Florencia, uh -huh. un partido fundado por un cómico, B. Pobrillo, de gente, digamos, antipolítica, o sea, planteando la antipolítica. Y yo no creo que sea la solución. Ahora, ¿por qué? Tiene que. Eh, eh, yo creo que lo que estamos viviendo es que el poder del mercado financiero sobre la política y te voy a poner un ejemplo. Yo veo que en Macri prima más el empresario que el político, ¿no? Entonces, él es un hombre que viaja a la Asunción del nuevo presidente de Perú y plantea la indispensabilidad de ser de que Argentina se sume a lo que se denomina el bloque del Pacífico, uh -huh, uh -huh. o sea el Transpacífico, el TPP o el sí TPP, sí. ¿no? Donde Canadá, como el, como Canadá, el ALCA. Canadá uh -huh. eh, Estados Unidos, eh, uh -huh. México, los países del Pacífico y los grandes países de la economía mundial del Pacífico hacen libre mercado. Uh -huh. Sin embargo, Hillary Clinton. Y Donald Trump dice, nosotros no vamos a apoyar, no vamos a aceptar este. Yo le decía la otra vez a un empresario muy importante que estaba muy embalado con. Digo, ¿por qué? Este... Si Estados Unidos dice, a ver, lo... ¿por qué dicen que no? Porque los trabajadores norteamericanos no quieren que pierda puesto de trabajo, lo dijeron los dos. Obvio. Cuando Merkel le dice a Macri, no queremos firmar el Tratado de Unión Europea Mercosur de libre comercio es porque siente que pierde puestos de que trabajo en el nombre claro, de lo agrícola claro, claro, de Brasil sí, o de Argentina sí, sí, y lo mismo le dijo sí, el presidente Hollande en Francia sí, no el sí, cuando vino acá entonces porque hoy la negociación internacional en serio después sobre todo de la crisis del 2008 es cuántos puestos de trabajo gano en cada negociación internacional si una negociación internacional en el mundo serio es perder puestos de trabajo los políticos pierden las elecciones. Uh -huh. Un día, si querés, hacemos un programa con varios, que primero llevemos que lo estudiemos, con la carta que el Papa le mandó a los empresarios reunidos en este mes de enero en Davos. Porque ahí está la cosa. Los tipos se reunieron en Davos para generar empresas casi sin trabajadores. Ese era medio el debate que había. Y el Papa les manda una carta donde les dice... Que ellos, son, ellos tienen la gran posibilidad de vivir una vida que no la viven los demás, y que lo único que tienen que hacer es que el, lo último que tiene que hacer un empresario es despedir a sus trabajadores. Uh -huh. Porque el trabajo es la cuota de dignidad y es la devolución de, digamos, de las bondades que el mundo ha tenido para con ellos y que ellos deberían tener para con Dios, como él les dice, ¿no? Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Ginés González García, un diálogo imperdible con el exministro de Salud de la Nación sobre inclusión, políticas públicas y cómo mejorar la salud de los argentinos. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, el desafío de ser socialmente responsable en una empresa familiar. Además, Tecnología cívica, una nueva forma de empoderar a las personas. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RSE. Conseguirla en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. El pasado mes de abril estalló el escándalo de los Panama Papers que salpicó a varios líderes políticos del mundo, entre ellos a Mauricio Macri. Sobre este caso en particular, como punto de partida para reflexionar sobre las sociedades offshore, su operatoria y sus perjuicios al país y a la sociedad, la doctora Minichelli dialogó con el enunciante del presidente argentino por lavado y evasión, el diputado Darío Martínez. ¿Por qué no nos contás realmente cuál es el objetivo de la denuncia que vos hiciste vinculada a los Panama Papers? Para que todos podamos entender que acá no hay un legislador persiguiendo a un presidente, sino que la búsqueda se orienta hacia otro lado. No, mira, esto eh, es mucho más sencillo de lo que muchos piensan. Yo soy un funcionario y como funcionario estoy obligado al tomar conocimiento de un delito a hacer la denuncia. Y es lo que hice, yo tomé conocimiento como tomó... Conocimiento todo el país. Y lo primero que hice fue hacer la denuncia de un delito concreto de evasión y lo denuncié por lavado y evasión, documentando esa operación eh, y acreditando su participación en al menos dos sociedades, que son Fleck Trading y Caguemulla. Eh, y luego he ido ampliando mi denuncia a medida que el presidente, como no puede confesar la verdad, que es. Porque debería ser bastante sencillo de explicar para qué creaba sociedades en guarida fiscal. Pero como no puede, es inconfesable, no lo puede decir. Cada vez que habla, miente. Y cada vez que miente sobre mi denuncia, yo me veo obligado eh, a ampliar esa denuncia, no con documentación periodística ni con especulaciones, con documentos formales, que es lo que he ido haciendo a medida que el presidente ha ido mintiendo. Y en una de esas mentiras, una fue esta, la de decir: A mí me denunciaron por omisión maliciosa. No, yo lo denuncié por evasión y lavado. Primero que no es un delito menor. Y el delito, la pena que tiene robar eh, un banco con boquete. Tienen la misma pena que evadir un millón de pesos. O sea, no es menor. Pero partiendo de, de eso, y de hecho es tan concreta mi denuncia que la carátula, que no la pongo yo, la pone el juez y el fiscal, es Mauricio Macri sobre el 303 del código, que es lavado de dinero. Uh -huh. Lo que está investigando hoy es evasión y lavado. Uh -huh. Ellos, para minimizar, empezaron a hacer, eh, a instalar públicamente primero lo de omisión maliciosa, que no fue así, pero yo cuando el presidente habló de omisión maliciosa. Lo que fui y le acerqué al juez son las últimas tres declaraciones juradas para explicarle, mire, yo no lo denuncié por esto, pero esto, las declaraciones juradas del presidente, no solo omitió más. decir, no solo omitió decir que tenía participación en, en, en sociedades creadas en guaridas fiscales, porque Caguemulla sigue vigente hoy, sigue activa, cualquiera que entra en el registro público de Panamá hoy va a seguir figurando como vicepresidente, eh, digo, no solo eso, sino que mirando las declaraciones juradas hay incongruencias groseras, groseras. No desde el descuido de un contador que se olvidó un cero. Por ejemplo, declara él un campo comprado en Uruguay, en Maldonado, lo declara primero al inicio, ya en la última declaración jurada, la que ya hizo como presidente, que declara eh, los bienes de, del 2015, eh, él lo que hace es pone que los adquirió con fondos propios, pero al cierre ese mismo bien, dice en su declaración jurada, firmada por él, que lo recibió en donación. Pero a su vez, ese mismo lote al principio de 40 metros cuadrados, perdón, al principio tiene 33 hectáreas y al cierre tiene 40 metros cuadrados. No, le, no te podés equivocar. Y vos decís, bueno, fue un error de ese lote. Después mirás el lote de Tandil, que no se sabe si es un lote o un campo, porque pone 5.000 metros y después pone 5.102 hectáreas. Si vas analizando, y eso en la evaluación incide, y en la evaluación incide después lo que vos pagás de bienes personales. Pero además es la, es la declaración que vos haces ante la Oficina Anticorrupción. La verdad, que tener esa desprolijidad en lo personal, sea para evadir o para lo que sea, ¿qué te queda después en las decisiones que vos vas tomando? Yo, la verdad, no los tenía en mente, pero te vas dando cuenta de cosas que hay que modificar en lo legislativo, por eso estoy impulsando una modificación a la Ley de Ética Pública. Mira, si vos sos un funcionario público eh, que te nombra. El, el Ejecutivo, vos tenés la obligación de declarar un montón de cosas. Ahora, si sos elegido por el pueblo, no. Hay un artículo 2 bis para los cargos nacionales. Digo, tenemos que terminar con eso, porque estamos escondiéndole. Y si pertenece al Poder Judicial, ni te digo. Bueno, directamente ni pagás ganancia, aunque no haya ley, ni directamente ni pagás ganancia. O sea, Pero... los tres poderes del Estado tienen distinto tratamiento cual, en el tema de la declaración de. Pero eso para los cargos nacionales. Ahora, en, en la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, no. Y sin embargo él tampoco lo declaraba, claro. porque fue jefe del gobierno porteño. Uh -huh. Pero digo, eso es casi un, un, un dato más que yo le aporté al juez, pero que no tiene que ver con mi denuncia, para nada. Lo aporté porque él estaba hablando de eso y cada vez que él habla, como no puede ser la verdad, miente. Y cada vez que miente da más elementos. De hecho, yo la primera ampliación que hago de, de mi denuncia tiene que ver con, con este negocio de pago fácil. Él dijo que nunca funcionó. Eh, bueno no solo él funcionarios de su equipo eh, el propio Salvestrini contaba en artículos lo bien que les iba en Pago Fácil pero analizando Pago Fácil en Brasil que sí funcionó el socio minoritario Pago Fácil era Owners Owners una sociedad creada por ellos dueños de Brasil Owners de Brasil eh, ya el nombre te decía que iban por mucho, uh -huh. pero ¿quién controlaba Owner Flectrade en esta sociedad que el propio presidente dijo que, que no operó, activa. que no funcionó, mm, claro, que no tuvo cuentas? Claro, claro. eh, ¿Tu y denuncia yo el... fue contra el presidente y contra Grindetti? Sí, la denuncia mm. original, en realidad, yo le hago una denuncia al presidente. El de la nación yo no fui contento de denunciar al, no, al presidente imagino, bueno, de mi a presidente No, me imagino a nadie le gusta hacerlo. Pero digo, uh -huh. como funcionario estaba obligado a hacerlo uh -huh. y denuncié también a, a Grindetti y le pedí al juez, además, que investigue a todos los argentinos, que solicite la lista al consorcio de periodistas y e investigue a todos los argentinos relacionados. Porque el problema de fondo es... Lo que se hace, lo que hacen la cantidad de Mauricio Macri Empresario que tenemos. Claro, en la, la irresponsabilidad social de los empresarios argentinos que evaden impuestos, que son justamente para contribuir al bienestar general, para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, y sacan dinero del país en guaridas fiscales, guaridas que también después se ofenden que las llamen guaridas, porque pasó en Panamá, porque estamos siendo tan publicitados como Panamá Paper. Y, Viste que en su momento también. Panamá, como país, decidió armar un comité de ética para sacarse el mote de encima y contrató eh, para, para hacer un informe sobre este tema a Stiglitz, premio Nobel de Economía, y a un, eh, digamos, un reconocido eh, fiscal anticorrupción suizo o profesional vinculado a la anticorrupción. Y la verdad que. Ellos tampoco pudieron avanzar en darle transparencia a su trabajo porque no querían que se avance en información vinculada a los Panamá. O sea, vos fijate el entramado que sí, tiene la verdad esto, que ¿no? es, Yo creo que es una discusión que debe darse en el mundo. Claro. Yo primero intento resolver. El de, por lo, lo de menos, acá, hasta, por lo menos de acá. ¿Qué y empresarios son los responsables? Y ahí tenés otra mentira que dijo el presidente. El presidente, en su declaración, de intentar tapar esto tapar el sol con un dedo, dijo, bueno, porque ahora vieron que ahora hay más transparencia y todo se sabe. No, le hackearon la cuenta claro. al estudio judío claro, que se claro, dedicaba claro. A, a, a hacer claro. sociedad de fantasma y trucha. Sí, sí, porque sí. alguien se lo hackeó, no es que hay más transparencia, como dijo él, como que ahora el todo se sabe. Y la verdad que ha ido mintiendo. Después resulta que aparecieron los 18 millones en Bahamas que primero no los tenía. digo, Tuvo sí, 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 un sí. ejercicio de memoria. Yo me imagino la cantidad de rectificaciones explicó, de que que debe estar haciendo. Sí, acción. pero además lo explicó con una mentira. Él dijo que esa plata la tenía ahí porque en realidad el Julius Barr le había vendido al Merrill Lynch y justo le quedó la cuenta. No, no fue así. Primero que esa venta fue en el, fue en el 2012, fue mucho antes. Y las, las sedes, tanto en Estados Unidos como en Suiza, siguen abiertas. Uh -huh. La verdad que siguió mintiendo. Y cada una de estas mentiras que yo le voy aportando al juez, guarda, señor juez, porque está mintiendo con eso, pero yo lo denuncié por esto otro, investigué esto otro. Y he documentado, acreditado en la causa la operación de, de no solamente de evasión, sino de, de, de lavado y cómo han ingresado a Brasil eh, más de 9 millones de dólares a través de FLECTrading. Comprando acciones de owners aquí en a Sogma Americana, donde también Mauricio Macri era vicepresidente. O sea que está involucrado en las dos, en la que compren y en la que venden, porque en realidad se compran y se venden así. A mismo. Sí mismo, y modifican así el valor la Pero de además he, 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 he realizado y diagramado la ruta de ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Digo la ruta porque a ellos les gusta usar esta palabra, sí, la claro, ruta del claro. dinero. Uh -huh. Yo le he acreditado y documentado al juez a dónde fueron a parar esos millones. ¿Cuál la fue ruta el del dinero M. Exactamente. ¿Cuál fue el el destino de ese dinero M, uh -huh. eh, bueno, están los elementos en la justicia. Ahora, yo pude explicar el destino, el origen lo tiene que explicar el presidente. ¿Cómo claro. una sociedad que no tenía fondos, que no operó, que no tenía cuentas bancarias, de dónde sacó más de 9 millones de dólares? Eso es una pregunta que se le tiene que hacer el juez al presidente. Claro, claro. Yo me vi obligado por el código y, y, y estoy tranquilo con, con lo que hice, creo que hice lo que correspondía. Ni estoy buceando, ni estoy tratando de, de involucrar a, al entorno. Lo que pasa es que esto lo ha hecho con su entorno claro, familiar, claro, digamos. Claro Cada una sí. de estas operaciones lo ha hecho con su entorno familiar. Claro, claro. Hay muchísimas sociedades creadas con el nombre Macri sí, en sí. la Guardia fiscal, con la palabra Macri en el nombre. Yo claro. no estoy analizando cada una, pero la verdad es que te saltan así. Solita, claro. eh, porque han hecho esto durante muchos años. Hasta acá llegamos con este especial de 40 minutos. La próxima semana los invitamos a compartir un encuentro con un referente del ámbito de la cultura, el periodista, historiador y escritor Osvaldo Bayer en diálogo con la doctora Minicheli. Gracias por habernos acompañado.